Simplemente queríamos darle la bienvenida a este cine de Gomón, a esta catedral del cine argentino que hoy tiene, por supuesto, la bandera de Chile. Recordar esos 50 años del golpe a Salvador Allende, en estos 40 años de democracia argentina que estamos celebrando, la importancia de estos materiales que vamos a poder ver hoy, de este evento, de este acto, de recordar esa fecha del 11 de septiembre de 1973, uno de los hechos más aciagos de la historia de Latinoamérica. Y lo vamos a recordar con dos películas muy, muy necesarias: Miguel Litín, Clandestino en Chile, Francisco Fasano, que me acompaña hoy acá. Gracias por estar, por ser parte. Solamente vamos a ver hoy uno de esos capítulos, sino que también la serie completa está disponible en Cinear Play, que es la plataforma que comparte el Instituto de Cine con ARSAT. Ahí se pueden, hay un carrusel donde se pueden ver los 16 capítulos de esta serie, ¿no? Agradecerle a la señora embajadora, gracias por esta relación tan importante para nosotros entre Argentina y Chile como países hermanos. Las coproducciones, todas las acciones conjuntas, bueno, y este acto que nos hermana una vez más. Y bueno, qué decir de Patricio Contreras, para nosotros es un honor tenerte acá, es un placer que estés acá y que compartas este momento con nosotros. Así que bueno, bienvenidos al Cine Gomón y muchas gracias a todos y a todas por la presencia. Y muchas gracias por haber venido hoy en esta fecha tan particular, donde lo importante no es la película que vamos a ver, sino el poder reunirnos y conmemorar este medio siglo de ese brutal atentado a la democracia expandido a través de todos nuestros países y la región. En segundo lugar, traigo un saludo muy especial de Miguel Litín, que bueno, no ha podido venir, entre otras cosas, porque ha sido, por voto popular, designado constituyente. Y está en esa tarea de desempeñar esa tarea de su vida, tratando de hacer algún aporte para que le quede a las futuras generaciones una mirada diferente, en una minoría un poco en la que está ahora, pero igual, consciente de eso, no quiso dejar de sumarse a esto. Y la película que vamos a ver, que tiene un título largo, que parece casi una película de Leonardo Fabio, porque empieza con Miguel Litín, Clandestino en Chile, la historia completa y con todo lo que no se dijo, bueno, de cómo se conocieron en el romance de la Aniceto Francisca. Pero en realidad tiene toda una explicación. Es exactamente Miguel. Entró clandestino él, clandestino con identidad cambiada y su fisonomía también transformada, a Chile. Yo entré con mi identidad, la propia, y cuando le contó todo a Gabriel García Márquez, que me pidió que no le cuente a nadie, yo ya la quiero contar yo, y él le contó todo eso, tenía García Márquez que escribir una historia que él mismo dice que lo ha hecho en estilo de reportaje, ¿no? En el libro La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, demostrando lo muy buen periodista que fue, ¿no? Entre otras cosas, pero no podía contar detalles que le diera a la División de Inteligencia, de Niblerina, pistas como para poder identificar quiénes habían participado y los apoyos que tenía. Entonces, tuvo que construir una historia que mantuviera el clima, la atmósfera de lo que habíamos vivido, pero que no fuera real, no fuera exacta, para que no lo pudieran detectar. Entonces, lo que todo el mundo conoció fue esa historia que estuvo muy bien reflejada, pero no era la historia verdadera, una parte, y había que completarla. Cosa que cada vez que nos encontrábamos con Miguel, ¿sí? y recordábamos, y decía, uy, pero tienes que contar eso, tienes que escribirlo. Y decía, bueno, sí, lo tengo. Y al final, nunca se podía coincidir de una forma o de otra con las múltiples actividades de cada uno. Y ahí es donde viene, cuando Gabo me dedica el libro, dice,
que no pudimos contarlo por esas razones de seguridad. Todavía aparezco como chileno exiliado en Venezuela, ese tipo de cosas. En su breve dedicatoria dice eso, y por eso está en la película y en los afiches con su caligrafía, él con todo lo que no se dijo. Esa es la secuencia de por qué es tan largo ese título. Y entonces, bueno, esa asignatura pendiente estaba, la recordábamos siempre que teníamos que hacerlo y nunca se daba, hasta que por fin, y debo expresar un especial reconocimiento a Pepe Coronavirus, que fue quien en un determinado momento paró toda la máquina y no había más nada que hacer, no se podía mover. Yo estaba en España, y donde inclusive, porque ahí el tema de las mascotas estaba dentro de la reglamentación que se podía sacar a pasear el perrito, entonces hasta se alquilaban los perritos para poder dar vuelta a la manzana, ¿no? O algo que no se le ocurrió al argentino, sino que fue en algún español. Y en ese parate, bueno, convirtamos el servicio en virtud, y ahí me metí de lleno a hacer esto, porque bueno, y la estructura, el guión, las anécdotas, recopilar muchas cosas que había escrito, y ahí se armó todo eso. Bueno, después cuando se aflojó un poquito se pudo seguir, y la película se terminó en este año. Y es una película que es argentina, y es argentina por múltiples motivos, no solo porque, bueno, el director que la hizo es argentino, sino porque la primera semilla de esta historia fue en el Festival de Cine de Mar del Plata en 1984, cuando en el primer Festival de Cine de la Democracia lo invitan a Miguel. Miguel estaba en ese momento exiliado en España, había estado en México, estaba en España, y viene, y cuando estábamos ahí en el festival, tan cerca un poco de su país, empezó a pensar en una película argumental de ficción en el cual un exiliado chileno entraba clandestino al país. Y así siguió, y al final quien protagonizó a ese personaje de ficción fue el mismo, en esto que fue lo que hicimos. Entonces, eso fue así. Entramos desde Argentina y salimos desde Argentina. Y lo interesante e importante es que esta película, en el primer lugar donde se está proyectando en todo el mundo, es aquí en Argentina y en el Chile. Kilómetro cero del cine nacional. Y aquí estamos en esta sala magnífica, un especial reconocimiento a mi amiga Cristiana Mazure, impulsora de este desalambrar, y a Nico, que piloto de tormentas, en estas circunstancias sigue ampliando y abriendo nuevos espacios para llevar el cine nacional a todos los rincones del país, a través de una estructura y con una gente, unos colaboradores que son realmente admirables en la pasión que ponen en cada cosa que hacen. Porque tenemos esa cosa desvalorizada del empleado público. Y son empleados públicos. Pero son empleados públicos que tienen la pasión. Que sea aquí, que sea en el Inca, en este Inca, donde hay algunas descabelladas ideas. Encabelladas sería si fuera mío. No, encabelladas ideas, ensortijadas y arrevesadas que quieren neutralizar y quitar y que deje de existir el Inca. No lo permitimos. Aventuras, el Pato Contreras, que tiene algo muy importante para contarles. No, voy a. Buenas noches. Voy a leer un texto a propósito del día que estamos transitando, que quedará unas horas, este 11 de septiembre, en que se cumplieron los 50 años del golpe contra el gobierno de Salvador Allende. Y para ello, como son los poetas, este micrófono me parece que no es así. Para ello, nos servimos siempre de los poetas, que suelen tener la palabra definitiva. Así que bueno, nos vamos a apoyar en el poeta uruguayo Mario Benedetti. El título del poema es Allende. Para matar al hombre de la paz, para
convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques para abatir al hombre de la paz. Tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo. Y para matar más, para seguir matando, para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y era necesario más tanques, más rencores, más bombas, más aviones oprobiosos, más porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más, para seguir matando. Condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Solamente quiero agradecer a todas y a todos por estar hoy día acá, agradecer en primer lugar al INCA por todo su apoyo, acompañamiento hoy y en todo lo que ha significado este periodo, estas iniciativas, estas actividades que en su minuto conversamos para poder llevar un mensaje que trascendiera lo que nosotros podíamos hacer en los marcos de lo más institucional, que es un espacio. Es una manera de actuar, es una manera de reflexionar y que está marcada por el propio signo de nuestro gobierno que ha sido memoria, verdad, justicia y poner el valor de la democracia como un elemento esencial. Pero no hubiese sido posible complementar toda esta gama de iniciativas que hemos venido desarrollando, un memorial que inauguramos el día 5 de septiembre, con el nombre de 101 detenidos y detenidas desaparecidas y ejecutados y ejecutadas políticas acá en la Argentina, que inauguramos en nuestra embajada, como una manera también de ese perdón del Estado de Chile frente al horror del Estado de Chile, de un Estado que generó una complicidad perversa para exterminar a su propio pueblo. Y todo aquello acompañado también con las múltiples expresiones, con la posibilidad de la transmisión de estos documentales, de estos cortos, de Hernán Cafiero, con historia necesaria, para que entonces también, como decimos coloquialmente, ¿no? Muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Hay una historia que podemos contar, sobre la cual podemos reflexionar, pero a veces basta una imagen, por muy horrorosa y brutal que sea, de la tragedia para volver a recordar ese nunca más y ponerlo en valor. Así que yo quiero especialmente agradecer a INCA por todo ese apoyo que nos han dado, por disponer de la posibilidad de que la ciudadanía viera los cortos, de poder disponer de las salas, de poder estar acompañando hoy día Francisco
esta inauguración, en este minuto inaugural, donde esperamos también poder difundir luego de manera muy extensa y en todos los territorios esta historia, la historia de Miguel Vitín, clandestino, que es la historia de él y probablemente de muchos. Y muchos de quienes están acá y que tuvieron que venir por el exilio probablemente se van a ver muy reflejados en este hambre por volver al país. Y también por lo doloroso que era, estando adentro, no poder acercarse a los tuyos, porque era ponernos en riesgo. Por lo tanto, era estar dentro con el dolor de tenerte deprimirte para no ir a abrazar a uno de los tuyos cuando podías pasar por el frente de la calle. Así que muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio esperanzador de ser memoria viva. Sobre todo ustedes que este año, en el marco de nuestra tragedia y que nos une, que son los 50 años de la conmemoración del golpe, ustedes pueden decir y celebrar 40 años de la interrumpida democracia. Por lo tanto, democracia siempre. Una democracia que sin duda tiene que corregir mucho, pero que también tiene que partir de cimientos muy sólidos. Como nunca más, no hay impunidad, verdad, justicia, y encontrar a todas y a todos nuestros detenidos desaparecidos y tenerlos siempre en nuestra memoria. Muchas gracias. Para poder entender cómo fue posible que hiciéramos Clandestino en Chile, es imprescindible irse 4 años atrás. A Miguel lo conocí en 1981 en Managua, cuando fui su asistente en la película Alcino y el Cóndor, una coproducción de 4 países que fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Lo que empezó como un trabajo profesional se fue convirtiendo en amistad y finalmente derivó en una verdadera hermandad. Estuvimos 5 meses en Nicaragua filmando una película de ficción sobre la guerra, pero en realidad en el contexto era una guerra real. Se estaba combatiendo en las fronteras con Honduras y muchas veces en alguna madrugada, volviendo de la filmación, nos silbaban las balas verdaderas por encima de nuestras cabezas. Durante ese casi medio año vivimos muchas situaciones límite muy complejas que darían para otro documental, en las cuales aprendimos a resolverlas con imaginación y decisión. Ahí nos conocimos en profundidad y aprendimos a saber cómo era cada una de nuestras reacciones frente a esas dificultades. Ese conocimiento fue la clave fundamental del éxito de esta historia que les voy a contar.
ambos vivimos en México, colaboré con él en el desarrollo de varios proyectos y en el 83 regresé a Buenos Aires. Nos volvimos a encontrar al año siguiente cuando el Instituto de Cinematografía lo invitó al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, evento donde en 1969 fue premiada su película El Chacal de Nahuel Toro, que le dio comienzo a su proyección internacional como cineasta. En 1984, en pleno festival, comienza a gestarse su idea de hacer una película sobre un exiliado que llega clandestino a Chile y conoce cómo era la realidad de ese momento en plena dictadura pinochetista. De todas formas, el volver a Chile era un anhelo que lo acompañó desde el momento mismo en que tuvo que huir del país para salvar su vida y la de su familia. Eso venía de antes como un anhelo muy, muy profundo. Quizás cuando crucé desde la calle y entré a la Embajada de México y se cerraron las puertas, las rejas, y yo ya no estaba en Chile, la humillación que sentí fue tan grande, el tener que abandonar Chile sin haber podido resistir como queríamos, como añorábamos resistir y defender el gobierno del presidente Allende. En ese momento, de alguna manera, pensé, voy a volver. Y fueron días muy duros, en lo que era el estar físicamente en esa embajada, con gente tan doliente que sufría tanto, con ancianos, ancianas, niños, toda una humanidad de gente perseguida, pero sobre todo era muy duro por el aspecto psicológico, porque que tener que abandonar Chile en esas condiciones me parecía, a la edad que nosotros teníamos, me parecía una afrenta. Porque nosotros deberíamos haber estado seguramente defendiendo en la primera línea el gobierno popular. Lo que pasa es que no tuvimos ninguna posibilidad ni ninguna oportunidad. Pero a partir de ese momento siempre estuve fraguando de alguna manera o soñando en la posibilidad de regresar, siempre a través de la cordillera, siempre a lo mejor en la mejinería, como si fuera un héroe, como si fuera parte de un destacamento de liberación de la dictadura, de muchas formas. Finalmente, cuando estábamos tan cerca en el Festival en Mar del Plata, era claro, era como mientras venían las olas y me bañaba y estaba con los amigos y estaba contigo. Comencé a pensar cada vez más seriamente de encontrar la posibilidad de regresar. Pero de todas maneras sabías claramente de que tenías prohibido regresar. No, por supuesto, no. De regresar de la manera como regresé. O sea, sí, efectivamente, ya habían salido lista de personas que podían regresar, intelectuales, artistas u otra gente. Y mi nombre no aparecía. Nunca supe, además, por qué no aparecía. Es decir, hay que tomar en cuenta que yo fui el último de la última lista que entró a Chile cuando se levantó la prohibición. Fui el último de la última lista. Cosa que me sigue pareciendo notable, porque no sé qué tan ofensivo podía ser yo para la dictadura y qué tan peligroso podía ser para el establishment que no me permitían regresar.
Cuando se conoció que Miguel había entrado clandestino a Chile, algunos hicieron correr la noticia de que había aprovechado la invitación del Instituto del Festival de Cine para hacerlo. Ya en 1984 existían las fake news. No, eso no fue verdad. La verdad de Mar del Plata fue que fue una fiesta de reencuentro con América del Sur. Y realmente la gente allí fue muy amistosa, muy solidaria, y toda proyección de película fue un acontecimiento. Pero no tiene ninguna, absolutamente ninguna relación con el viaje. Todo eso fue muy posterior. Todo eso fue montado desde Europa y con algunos países también de América Latina, que no era Argentina, con ayuda también y apoyo de un país concretamente que en la preparación, sobre todo, que eran revolucionarios cubanos, pero no tenía nada que ver con esto, porque toda la operación la hice desde Europa. Hasta que pasé por Argentina y te llamé a ti y te dije que me acompañara. Eso sí que era argentino. Sí. Fasano era argentino. Sí, no, yo fui. Sigue siéndolo. Ah, bueno, entonces. Fui con mi identidad real. Claro. No, pues era necesario. Y era una carta que yo tenía muy, muy guardada y que no se la dije nunca a nadie. Nunca a nadie, excepto a ti, cuando te encontré en el hotel y acudiste a esa cita. En la cual, bueno, y fue definitivamente importante tu presencia, como tantas veces lo he dicho. Yo no lo iba a acompañar, mi función era darle apoyo logístico y resolverle problemas a todo aquel que llegara a Buenos Aires nombrando a Gabriel. Así lo hice, y por mi parte conseguí cartas y representaciones formales a mi agencia de publicidad que pudieran justificar la presencia de equipos de filmación recorriendo Chile. Nada más ni nada menos sabíamos que estaba la temible DINA, la Dirección de Inteligencia Chilena, y seguramente iban a requerir esa documentación. Un día recibo el llamado de una mujer que invoca a Gabriel y me dice que quiere verme en el Hotel Bristol, que estaba a una cuadra de mi agencia y que era donde se había hospedado Miguel cuando vino al Festival de Cine. Voy hasta ahí, subo a la habitación, golpeo, me abre una mujer joven, había dos camas, y en la de atrás había como un bulto, como una persona cubierta hasta la cabeza. Me quedo esperando que me digan algo, de golpe se destapa, me mira. Claro, yo había ido convocado por Miguel. Lo miro bien, una persona con el pelo cortito, afeitado. Tenía un cierto aire y digo, no puedes ser tú. Y él sonríe y me dice que sí con la cabeza. Irreconocible. De aquel cineasta con barba y pelo largo a este personaje atildado de cejas depiladas no había ningún punto en común. Ahí me cuenta que al día siguiente estaba viajando a Chile y que quien lo iba a acompañar, por razones que desconozco y que nunca pregunté, cuando ya estaba en viaje no se sumó al proyecto, pero que igual iba a ir. Pasaron por mi mente todos los momentos vividos en Nicaragua y me di cuenta que no iba a volver atrás por más que intentara convencerlo y que si lo dejaba ir solo corría un enorme riesgo porque no podría tener la distancia emocional como para tomar las decisiones correctas frente a las tensiones que inevitablemente una propuesta de este tipo iban a surgir estando en Chile. Y ya se sabía, un error en plena dictadura pinochetista era lo peor. Ya habíamos pasado por situaciones donde el límite entre la vida y la muerte dependía de nuestras decisiones. Y ahí estaba mi amigo, embarcado en una aventura muy riesgosa. No podía dejarlo ir solo, librado a su propia suerte. En pocas horas arreglamos todos los detalles y viajamos. Yo no sé si fueron horas, yo creo que dijiste inmediatamente que sí. Cuando sí, dije. Y salimos al día de la mañana siguiente. Ah, bueno, entonces. Solo una condición que él aceptó le puse a Miguel para acompañarlo. Que si por alguna razón había que tomar una decisión extra cinematográfica, por supuesto, y nuestras opiniones eran contradictorias, se haría lo que yo dijese, precisamente por esa distancia emocional.
cumplió con su palabra. Solo una vez hubo que aplicar este acuerdo. También quedó claro que yo no tendría información ni contacto con las organizaciones políticas, que mi función sería estrictamente cinematográfica y que pudiera ser justificada con mis trabajos como agencia de publicidad. Informé en mi casa del viaje, que era por la película de Miguel, conocían el proyecto, pero claro, lo que no les dije es que estaba viajando él y con identidad cambiada. Pero además estábamos casi a fin de mes y yo tenía que resolver problemas administrativos de mi agencia y viajé a la mañana siguiente, con lo cual quedó claro que a la semana tenía que volver. En todo ese proceso de preparación, con un pasaporte uruguayo, con identidad y aspectos falsos, recorrió muchos países, cada uno con sus fronteras. Recordemos que la Unión Europea no existía. Y así fue sumando sellos y testeando si en algunos de los controles surgía algún inconveniente. Muchas veces nos preguntaba la gente, decir, bueno, pero cuando usted estaba en los aeropuertos y pasaba el pasaporte, ¿qué pensaba? No pensaba nada, lo pasaba nomás y esperaba que me lo timbraran para pasar para el otro lado. En ese momento son momentos de mucha energía en ese sentido. Uno espera, las cosas se producen y se va hacia adelante. Cuando llegamos al aeropuerto de Ezeiza, en la sala de preembarque, vemos a una persona muy parecida a Patricio Contreras, el gran actor chileno residente en Buenos Aires, que era muy amigo de Miguel y también mío, y con el cual habíamos compartido muchos momentos en el Festival de Cine. Por lo cual, lo lógico era que no nos viera juntos porque podía llegar a reconocerlo. Pasé por delante de él, cruzamos las miradas, eran dos gotas de agua, pero no era el Pato Contreras. Embarcamos los tres por separado en asientos diferentes y luego de disfrutar el hermoso paisaje de la cordillera de los Andes desde arriba, aterrizamos en suelo chileno. Ahí llegó un momento de mucha tensión. ¿Pasaría Miguel con el pasaporte falso los controles de migración de la dictadura pinochetista? Me puse detrás de él, recordando todas las estratagemas pensadas frente a las dificultades. Veo que llega, lo mira, mira el pasaporte, lo sella y sigue adelante. Hago lo mío y también seguí. Entonces nos dimos cuenta que habíamos cometido un error al hacer el check-in, que despachamos las valijas juntas y los tickets los habían pegado en el boarding pass de esta chica al que Gabo en su libro bautizó como Elena. Pero ella no aparecía. Sacamos las valijas de la cinta y nos quedamos esperándola porque a la salida exigían el ticket. Queríamos irnos lo antes posible, como es lógico, pero ella seguía sin aparecer. Nos quedamos esperándola. Al final, cuando ya casi no quedaban valijas en la cinta, viene caminando muy sonriente, acompañada de un joven con aspecto de ejecutivo, casi diría en actitud de conquista, transgrediendo las más elementales normas de seguridad. Retira la valija y nosotros vamos detrás de ella para que presente los tickets a la salida. Esa fue la primera señal de lo que sería su conducta. García Márquez pinta al acompañante de Miguel en su libro como una heroína, eficiente, comprometida. Creo que llegó el momento de aclarar cuál fue su verdadera participación. Me temo que será imposible aclararlo nunca. Tú te vas a referir al personaje de mi señora ficticia. Porque claro, tú y yo lo sabemos. Pero tú puedes decirlo, lo que tú piensas. Yo no voy a decir nada al respecto, porque me temo que no tendría que desmentir a muchos amigos. Y no, la verdad, Frankie, que no quiero hacerlo. Esta Elena, que no se llamaba así ni era chilena, fue todo lo contrario de lo que contó Gabo en su libro. Iba a ser el nexo entre Miguel y las organizaciones clandestinas. Tenía todos los contactos, pero un día se fue del hotel y no volvió nunca más y lo dejó totalmente desprotegido. Como habíamos quedado, yo tenía que regresar a Buenos Aires, pero antes de hacerlo se produce lo que se llamó la tormenta del siglo. La ciudad se inunda completamente con el desborde de dos ríos que estaban entubados y se produce un caos total. Estuve llamando a mi casa y no me contestaba nadie.
la inundación también había inutilizado el teléfono. Igual me fui sin avisarles. Pero Miguel se quedó solo y sin apoyo. Probablemente ese fue el momento de mayor tensión. Te lo he dicho, yo creo que el momento más tenso o de ese periodo fue el momento en que me quedé solo en el hotel. Y era el hotel, creo que el hotel Las Acacias en Santiago. Y tú te habías ido a la Argentina y yo no tenía ningún contacto, ninguna relación con el mundo exterior. Y entonces veía en la televisión las imágenes de las calles desbordadas, de las calles inundadas de Buenos Aires, y que tu viaje, tu regreso se aplazaba justamente porque las condiciones no lo permitían. Y yo tenía que salir, tenía el automóvil afuera, uno de los automóviles que habíamos arrendado, pero yo no tenía documentos para conducir. Por lo tanto, salir en ese auto, y además llovía mucho y muy fuerte, salir en ese auto era muy irresponsable, pero hubo un momento en que tuve que hacerlo y salí. Afortunadamente logré regresar. Aparte que manejo muy mal, siempre he manejado mal, aparte de eso existía el problema de la lluvia, las condiciones, y que además, si me detenía la policía, no tenía documentos de conducir. Pero también ese fue el momento donde estuvo a punto de fracasar todo. Como no tenía noticias mías, mi padre había conseguido el contacto con alguien de la Embajada Argentina en Chile y estaba a punto de llamar para preguntar si sabían algo de mí. Como es lógico, iba a mencionar que había ido a filmar una película de Miguel Littín para Miguel Littín y nombrarlo a él, en Chile, con la DINA que interceptaba todas las comunicaciones, seguramente nos iban a detectar. Finalmente llegué antes. Empezamos mal, a puro riesgo. Cada paso que dábamos era con complicaciones. Regreso a Santiago, cambiamos rápidamente de hotel, nos fuimos a El Conquistador en pleno centro y le dejamos a Elena un sobre con un par de folletos turísticos, ninguna información en especial, solamente para comprobar si regresaba al hotel, cosa que sí hizo unos días después. Miguel quedó de esta forma sin la cobertura más compleja, la que tuvo que armar desde adentro de Chile, lo cual era mucho más peligroso. ¿Cómo hizo Miguel para rearmar este circuito solo? No lo sé. Fuimos muy rigurosos en el sentido de que yo no debía conocer ni participar en esa parte del proyecto. Lo dejaba en el lugar indicado y él quedaba ahí esperando que lo contactaran y le dijeran las contraseñas correctas y así ir a las entrevistas con los políticos clandestinos. Recuerdo exactamente esos momentos y la impaciencia que muchas veces las cosas no eran como estaba planificado, las cosas no eran rigurosamente a la hora, o algunas veces la gente no llegaba. Cuando llegaban, pues se hacía lo que había que hacer rápidamente. La verdad es que no había mucho tiempo como para pensar o dudar. Teníamos un código para las citas de riesgo. Llegábamos a la hora exacta, nos quedábamos 5 minutos, si no aparecía la persona contactada, nos íbamos y volvíamos exactamente a la media hora. Y nos quedábamos otros 5 minutos. Si no se producía ese contacto, lo dábamos por anulado. También a veces se establecía la duración de ese encuentro. Sobre todo recuerdo el rigor de la cita, porque si tú tenías una cita de 5 minutos, son 5 minutos exactos, y a los 5 minutos te vas hacia otra parte, y luego hacia otra y hacia otra. Algunas citas tenían una importancia muy especial. En una de ellas, que a Miguel le había costado mucho coordinar, sucedieron cosas insólitas y sorprendentes que nos alteraron un poco. Por supuesto que nos alteramos un tanto porque pasaban los minutos y la gente no llegaba, y era una entrevista muy importante. Justamente porque habíamos quedado huérfanos de una de las apoyaturas que teníamos que se había desaparecido abruptamente y que tiene relación con la persona que tú estabas mencionando en la pregunta anterior. Y de pronto vimos que estaba todo lleno de policía y que llegaban automóviles de la policía y de carabineros. Y claro, efectivamente los combatientes que iban a llegar no llegaron. ¿Cómo iban a llegar si estaba todo rodeado?
Y ahí vimos un señor que estaba allá haciendo algo en la calle, parando unos autos y como filmando una película o un programa de televisión. Y tú fuiste a averiguar. Así que el que debe contarlo realmente como fueres tú, no yo. Porque tú lo sabes mucho mejor. Que justo sucediera este incidente en el mismo día y a la misma hora donde se había acordado la cita era verdaderamente surrealista. Y ahí teníamos a una persona que parecía Miguel Littín, con el pelo largo, la barba, el gorro a los John Lennon, discutiendo con los carabineros porque no le permitían hacer un programa de televisión, y enfrente estaba el verdadero Littín, disfrazado de ejecutivo, afeitado, con el pelo cortito, realmente digno de un grotesco italiano. Yo me reí mucho en ese sentido, porque conocía muy bien al personaje, lo sigo conociendo, pero yo se lo he preguntado y él no recuerda. Él recuerda el show televisivo que le estaba organizando. Se trataba de un ilusionista que iba con el automóvil al revés del tránsito o algo así. Claro, con los ojos vendados. Y ahí llegó toda la policía, por eso, porque la razón es porque la policía no había autorizado, no estaba anunciado. El ilusionista era Toussaint, conocido hipnotizador de la televisión argentina, quien ya había hecho esa prueba en Buenos Aires y estaba programado que lo repitiera en las calles de Santiago. Pero de ahí salimos rápido, que concluimos que esa cita era imposible, ya no se había producido. Ahí nos íbamos a encontrar con gente del Frente Manuel Rodríguez, que era gente muy buscada y que estaban en el Frente Armado contra la dictadura. Y lo digo sin ningún problema, porque hoy día todo el mundo niega que participó en la lucha contra la dictadura en los métodos que utilizaba el Frente Manuel Rodríguez, que era la lucha armada, los atentados y todo ese tipo de cosas. Yo creo que fue una opción que se jugó, como se jugó también la opción del referéndum, como se jugaron otras opciones. Todas fueron válidas y porque concurrieron todos cayó la dictadura. Si no, no habría caído. ¿Cómo vislumbra usted la futura sociedad de Chile? Básicamente nosotros queremos una democracia que se la dé el pueblo, que esté definida por el pueblo, que vaya en defensa de los intereses de la gran mayoría de ese pueblo. En definitiva, a los rodriguistas nos une la voluntad y la decisión de terminar con este régimen. Lo que ocurra después, el propio pueblo será quien se lo dé. Es decir, terminar con la dictadura, volver a la democracia. Solo en la medida en que el pueblo día a día vaya llevando a cabo un combate ascendente, cada vez con más fuerza, ampliando todas las formas, también las fuerzas armadas, solo así pensamos nosotros que será posible llegar a que este país se libere de Pinochet. 2 meses antes de nuestro ingreso a Chile, ya estaban trabajando los equipos extranjeros produciendo material para sus respectivos países, teniendo como eje la relación cultural entre Chile y su país de origen. Por supuesto, estaban totalmente chequeados por la DINACO, que era la DINA de Comunicaciones, y sabían todos sus movimientos. Cuando nosotros llegamos, ya se había distendido un poco el control sobre ellos. Dada esa relación entre ambos países, los italianos consiguieron el permiso para filmar en el Palacio de la Moneda, proyectado por su compatriota, el arquitecto Joaquín Toesca, y los franceses para la estación central de trenes hecha por el ingeniero Eiffel, el mismo de la Torre de París. Algo que me llamó la atención desde el primer día fue que en los hoteles presentaba el pasaporte y nos anotaban con mi nombre y acompañante. Sorprendente en plena dictadura pinochetista. Cuando entramos a filmar al Palacio de la Moneda con el equipo italiano, Gracia Francescato, la periodista que había pedido la autorización, presentó su documento y pasamos todos acompañándola. Cuando le conté esto a Miguel al llegar al hotel, me dijo, no, entonces yo mañana voy, y efectivamente, al día siguiente ingresó llevando una luz y unos cables. Ahí sucedió ese episodio donde en un momento ordenaron parar la filmación. Y por el pasillo pasó el propio Pinochet hablando solo. Miguel no olvidará nunca esa imagen.
La casa de gobierno reconstruida como si nunca hubiera sido bombardeada y destruida. Y allí pasaba el general que había traicionado a Salvador Allende siendo su comandante en jefe y luego asesinado en ese mismo lugar. Un Pinochet que le había prohibido a Miguel el ingreso a Chile. Y ahí estaban los dos, a pocos metros uno de otro. La mayoría de las filmaciones no eran clandestinas, salvo las entrevistas a los militantes políticos. Porque cuando uno ponía un trípode y una cámara, inmediatamente aparecían los carabineros a pedir las autorizaciones y los documentos. Por esa razón, cuando no era imprescindible, Miguel trataba de no estar y yo cuando regresaba le contaba cómo había sucedido todo. Además de los equipos extranjeros, también había varios chilenos y con uno de ellos nos encontramos en el viejo puente de madera en Palmilla. El puente Los Maqui es un puente donde había transcurrido desde mi niñez, desde mi infancia. Yo nací en Palmilla a pocos metros de ese lugar. Y ese puente tenía un nivel de magia, de idealización en mi recuerdo. Allí es como contaban en las noches de lluvia en Palmilla, cuando uno se juntaba al lado de un brasero a conversar, de que por allí pasaba el jinete sin cabeza, por allí pasaban los fantasmas, por allí pasaba toda la imaginería de los cuentos campesinos. Y esa mañana cuando llegamos para reunirnos y juntarnos con el equipo chileno y dar algunas instrucciones justamente para que prosiguieran en su trabajo, me acuerdo muy bien, me avisaste, me dijiste, hay una persona ahí que viene en una camioneta, que miran, que observan, que no. Y claro, estiramos un mapa en el puente de madera y vimos los lugares y los sitios, ¿no?, donde tenían que seguir operando. Y luego nos fuimos. De la camioneta azul se baja un señor y viene hacia nosotros. Pero cuando nos incorporamos, luego de ver el mapa en el suelo y vamos hacia él, se detiene, vuelve sobre sus pasos, se sube a la camioneta y se va. Entonces le pregunto a Miguel si había otro camino para salir de ahí. Me dice que sí, del otro lado del puente, que estaba muy deteriorado. Dada la emergencia, decidí hacerlo igual. Pasamos por sobre los tablones de madera y nos fuimos hacia el pueblo tratando de llegar antes que el de la camioneta porque ahí había un teléfono y podía informar de nuestra presencia. Pero a la vez no podíamos ir muy ligero porque se suponía que nosotros estábamos buscando locaciones, observando un poco el paisaje, o sea que no podíamos llamar la atención yendo a mucha velocidad. Yo recuerdo que miraba la calle, miraba el camino que estaba sin pavimento. Y yo no podía detenerme, pasaba frente a la casa de mi madre y no podíamos detenernos. Y pasamos frente a la casa de mis primas, de mis tíos, y tampoco nos pudimos detener. Vi a una prima, incluso intenté levantar la mano, tuve la intención para hacerle adiós, pero no lo hice naturalmente, y no, tampoco me habría reconocido. Pasamos por el pueblo y la camioneta no había llegado. Pero ahí vemos venir un patrullero con todas las luces y sirenas prendidas a toda velocidad. Ahí pensé que se había terminado todo. Empecé a recordar toda la cantidad de excusas que tenía estudiadas para casos como este. Miro por el espejo pensando que va a dar la vuelta y va a venir a detenerlos, pero no. Sigue derecho a toda velocidad. Nosotros, tranquilos, seguimos hacia la carretera. Al llegar nos encontramos que estaba repleto de camiones con militares y policías. Regresamos a Santiago respetando todas las normas de tránsito. Nunca manejé tan cuidadosamente en mi vida. Finalmente llegamos al hotel sin inconvenientes. Todavía no doy los nombres de quienes estuvieron allí en ese grupo, porque incluso cuando salió una fotografía, la fotografía, cuando salen los rostros, salen tapados. Porque todavía ellos no han autorizado a que su nombre se conozcan, como muchas otras personas que participaron en la operación clandestino en Chile, pero hasta hoy no quiere que se sepan sus nombres, por lo tanto, no se deben decir.
Como estaba prohibido informar de las acciones de la guerrilla, una forma de hacerlas notar ante la población era provocar apagones derribando torres de alta tensión. Los medios después informaban sobre la duración y eso definía la magnitud del ataque. La energía de la dictadura estaba puesta en minimizarlas al máximo, restaurando lo más rápidamente posible el servicio. Era una pulseada permanente. El gobierno los acusa de terroristas. En primer lugar, en este país hay un solo terrorista, y ese terrorista es Pinochet. Es él el quien tortura, que secuestra, que mata, que obliga al pueblo a pasar hambre. Él es el gran terrorista. Nosotros con nuestras acciones lo que hacemos es simplemente la justa actitud de defensa de ese terrorismo. La noche anterior a la filmación en el puente hubo un gran apagón en el centro de Santiago donde estaba el hotel antes del toque de queda, o sea, con la gente circulando por las calles. Ahí fuimos testigos de un espectáculo surrealista y alucinante. Como en Apocalipsis Now, decenas de helicópteros con potentes reflectores se instalaron en lo alto, recorriendo el cielo con una doble función. Una, la de generar una nutrida parrilla de iluminación que neutralizara la oscuridad provocada por el atentado, y la otra también, tratar de detectar a personas sospechosas circulando por las calles. El sonido ensordecedor de los helicópteros y esa luz proveniente de estas gigantescas luciérnagas militares crearon un espectáculo inolvidable. ¿Qué fue lo que pasó? Las torres de alta tensión que el Frente Patriótico había derribado la noche anterior estaban a dos cuadras del viejo puente donde estuvimos filmando. Sin saberlo, estuvimos en el epicentro de la atención de todo el aparato de seguridad pinochetista. El señor de la camioneta era un electricista y nosotros habíamos ingenuamente puesto la cabeza en la boca del león. Un punto a favor que teníamos tanto Miguel como yo era nuestra formación actoral. Eso nos permitió encarar en todo momento los personajes que representábamos. Nunca en los hoteles lo llamaba por su nombre ni hablábamos de lo que estábamos haciendo en realidad, sino de lo que hacían nuestros personajes. Donde planificábamos lo que íbamos a hacer era en los coches que alquilábamos, que se convertían en verdaderas oficinas rodantes. Suponíamos que nos podían estar escuchando y quizás grabando, y eso se ratificó como por ejemplo en el Hotel El Conquistador, cuando a las 2, 3 de la mañana abrieron la puerta, miraron, sin decir disculpe, cerraron y se fueron. Una forma de darnos a entender que estábamos permanentemente vigilados. Yo estaba muy bien preparado, la verdad, muy bien, por eso que no cayó nadie. Nadie de los equipos que estaban filmando, los distintos equipos, ni tampoco yo. Tenía una forma de comportarme que no era la mía, la habitual, la que había desarrollado en el tiempo. La de un director de cine, que suele ser a veces un poco más expresivo de lo que corresponde, a lo mejor. La fisonomía cambiada de Miguel lo hacía irreconocible hasta para sus familiares más cercanos. Un día se cruzó en la calle con su suegra y una tía. La había visto hacía 6 meses en Madrid y ella lo conocía a la perfección. Cuando la vio venir, pensó en darse vuelta e irse para otro lado, pero inmediatamente recordó lo que tenía muy estudiado. Seguir tranquilamente, sin mirarla, como si nada ocurriera. Y luego tampoco hacerse eco de las miradas furtivas que de repente te pueden dar, porque son reglas seguras. Si tú no quieres que se te acerque la policía, no hay que mirar a la policía. Si quieres que no se te acerquen algún tipo de curioso, no hay que, prostituta, pues, no hay que mirarlo. Hay que pasar. Moverse por la ciudad y no llamar la atención exigía seguir cuidadosamente pautas muy bien ensayadas. Fue parte de la preparación previa. Pero sí recuerdo que cuando estaba aquí en Chile, no es tan raro decirte ahora aquí en Chile, porque de repente hasta me olvidé que estaba aquí,
aquí donde estamos es Chile, claro. ¿Sí? Eso sí me acuerdo muy bien cómo me comportaba, sobre todo en los lugares públicos, que era muy medido, tratando de no llamar la atención de ninguna manera. Se trata de pasar desapercibido. Pero Ángel, cuando vio parte de la película, se reía carcajada, como decía, mirando la pantalla, decía, hey, querías pasar desapercibido, y estaba ahí, me decía, en el Mapocho, ¿ya? Era el mejor vestido de todos y el más alto, el que más se nota. Tomando en cuenta de que el oficio, la profesión, la vocación de un cineasta es mirar, observar, anotar, cuesta realizarlo, cuesta hacerlo. Y hay que agudizar mucho más inclusive la capacidad y la memoria visual, ver rápido y disimular. Cuando fuimos a la Plaza Central frente a la Catedral, ya estaba desde antes un equipo filmando. Cuando nosotros llegamos, mientras escuchaban las campanas entonando el Gracias a la Vida de Violeta Parra, Miguel le hace unas preguntas a un carabinero típicas de un turista para que la cámara pudiera registrar esa imagen tan contrastante de él, clandestino, hablando con la policía. Después, siguiendo en su papel de extranjero, decidió que le hicieran una caricatura. Ahí el dibujante me incorpora señalando que me había visto sacando fotos y por mi acento que era argentino, poniendo las dos banderas, y también suma su alegato contra el cigarrillo. El encuentro con su madre fue sin duda el más impactante en toda su estadía en Chile. No, el encuentro con mi madre siempre lo voy a recordar como una de las cosas más misteriosas y maravillosas que me han ocurrido en la vida, sin duda. Yo llegué allí después de andar recorriendo por la zona durante todo el día y toda la tarde. Y llegó un momento en que nos pilló la hora del toque de queda. Quizá inconscientemente fue así, que yo lo busqué. Y estábamos cerca de la casa de mi madre. La única posibilidad que teníamos entonces era recogernos en algún lugar para no transitar por los caminos a la hora del toque de queda, porque íbamos a ser sorprendidos y apresados por la policía. Y entonces di las indicaciones muy precisas hasta que llegáramos a la casa de mi madre, sigue derecho, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, etc. Me bajé en el jardín de la casa, en una casa de campo, donde se siembra, hasta hoy se siembra, se llama el Fundo del Naranjo. Y al cruzar hacia la casa, un perro se me enredó entre las piernas y no me dejaba pasar. Era un perro muy cariñoso, que parecía que era el mismo perro mío que yo había dejado, pero era imposible porque ya habían pasado, qué sé yo, 12 años. Logré pasar, logré entrar por los pasillos, casa de campo, casa con pasillos largos. Cada vez sentía que mis pasos sonaban menos y comencé a pisar más fuerte, con mayor fuerza. Y entré a la habitación principal. No había nadie en ninguna parte. Y en el comedor vi a mi madre sentada de espalda frente a una chimenea que no tenía fuego. Y a un tío mío, que es mi tío más querido y que marcó mi existencia, que se... era hermano de mi madre, el tío Pablo Cucumide, sentado un poquito más allá de ella. Él vivía con ella cuidando a mi madre. Y aceleré más los pasos, llegué al lado y pregunté, bueno, pero es que aquí no saluda a nadie. Entonces ella se levantó, giró y mirándome me dijo, no sé quién eres, me dijo, pero bienvenido, si eres amigo de mis hijos, bienvenido, y abrió los brazos.
Yo la tomé a ella, su bello cuerpo, menudo, grácil. Esa mujer de un carácter tan fuerte que marcó absolutamente toda mi existencia. Y le dije, pero Cristina, soy yo, tu hijo Miguel. Me dijo, no puede ser. No puede ser, me dijo. Será un amigo de mis hijos, pero no puede ser. No, mamá, le dije, soy yo tu hijo. Y entonces en ese momento ella dijo, me voy a desmayar. Dijo, una mujer muy fuerte, de carácter. Dije, no lo haga, le dije, porque si usted se desmaya, aquí se nos acabó la fiesta. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde la llevo? ¿Cómo? ¿A un hospital? Entonces, estamos en toque de queda, mamá. No. Y se repuso, como era ella, que en los momentos más críticos de su vida, de su existencia, era capaz de reponerse. Y nos dimos un gran abrazo. Y más allá, entonces, vi al tío Pablo, que se tomaba su noble cabeza, con el pelo blanco, gris, y se llevaba la cabeza a las manos y decía, bueno, decía, ahora puedo morirme después de verte. Decía, no, tío, no haga tal, no es necesario, no nos muramos. Le di un gran abrazo, gran abrazo. Y entonces mi mamá dijo, Pablo, trae el mastul, dijo, caliente el mastul. Y eso de algo que nunca logré descifrar, porque esa comida la había preparado ella antes, y es una comida bizantina, entre árabe y griego, que solamente se hace para los grandes acontecimientos. Se prepara cuando hay los bautizos, los casamientos o los grandes encuentros, y ella ya lo tenía preparado sin saberlo. Y entonces nos sentamos a la mesa, cenamos, como si no hubiera dictadura en Chile, como si nadie me estuviera persiguiendo, como si no tuviéramos ningún peligro, y pasamos toda la noche conversando y hablando de nosotros, de nuestras vidas. Y cuando vino ya la mañana y la luz del día, tomé de nuevo el automóvil y salí de Palmilla, o hacia el norte o hacia el sur, no lo recuerdo, pero salí por mucho tiempo. El toque de queda limitaba nuestros movimientos. Había que estar en el hotel antes de la medianoche porque no se podía circular. Ya habiendo cenado, los restaurantes cerraban antes. O sea, había que regular muy bien nuestros tiempos. En la noche no podíamos transitar por el toque de queda, pero sí transitaban los trenes. Entonces tomábamos el tren de noche, recorríamos parte del país y después utilizábamos el día para filmar, para grabar y para hacer el trabajo que no habíamos propuesto. Pasear por todo el centro de Chile hasta el sur en tren, en estaciones que estaban completamente solitarias, abandonadas, no había gente, no había nada. Recuerdo que pensábamos que había coche comedor y no había comedor, y de pronto entre medio de la estación, aquí en Rancagua fue, ¿verdad? Lo único que había era un hombre que corría con unos platos de arroz con huevo. Yo no sé cómo iba como equilibrando la bandeja y el plato con los huevos y con las cosas, y llegaba hasta nuestro vagón y comió. Bueno, pero hay algo que hay que decir, ¿no? Nunca perdimos el sentido del humor. En el viaje al sur, infaltable ir a la casa de Neruda en Isla Negra. Habíamos acordado con el equipo italiano que nos encontraríamos en San Antonio, pero algo pasó que no fijamos en qué hotel estarían. Nosotros nos quedamos en uno que vimos que tenía poco movimiento. De madrugada me despierto y veo que la cama de Miguel se mueve y también la mía. Estábamos en el medio de un temblor. Al rato, otro igual. Esa noche casi no pudimos dormir. Dormíamos en San Antonio y temblaba mucho, habían muchos temblores. Y sobre la casa de Neruda habían grandes letreros que decían prohibido visitar esta casa, prohibido fotografiar, prohibido, todo era prohibido, lo hicimos igual. Y me acuerdo que pasaba una noche bastante inquieta por los temblores, porque temblaba mucho. Al día siguiente teníamos que localizar al equipo de filmación.
Nos subimos al coche, salimos a recorrer y ahí vemos un hotel que tenía como nombre Roma. Dijimos, seguro que aquí están. Entramos, preguntamos y ahí estaban los italianos. Y yo quise que me filmaran porque quería tener ese registro. Y está en la Acta General de Chile, paseándome frente a la Casa de Neruda y leyendo lo que está escrito en la empalizada. Te queremos, Pablo, te recordamos, Pablo. Y versos del poeta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Te recuerdo cómo eras en el último otoño. Y el mar de Isla Negra que iba y venía. Yo recordaba la Oda al Mar de Neruda. Oh mar, así te llamas, oh camarada océano. Lamentablemente, cuando la convirtieron en museo y la restauraron, borraron todas esas inscripciones clandestinas que estaban en el cerco perimetral. Ahora, lo de Concepción es otro relato completo. Porque amanecer en Concepción y querer afeitarse o rasurarse o como se llame, eso era una odisea completa. ¿Cierto? Ya unas barberías que nadie te atendía. Llegamos a una en que había un anciano que tomó la navaja y le tiritaban las manos. Y yo con la cara llena de espuma, esperando que me rasurara este caballero y no tenía pulso para hacerlo. Pero era necesario porque tampoco queríamos llamar la atención, porque por nuestras vestimentas no cabía, no era coherente con tener un aspecto descuidado. Cuando seguimos hacia el sur, en la noche veíamos en las noticias que en el lugar de donde nos habíamos ido se había producido un atentado. Y al día siguiente, del nuevo lugar a donde fuimos, otro atentado. Parecía que lo habíamos hecho nosotros. Entonces lo que decidimos fue poner el coche en el tren y mandarlo a Santiago, y nosotros nos fuimos a la otra punta, al norte de Chile. La dictadura tenía una forma de castigar a los dirigentes sociales que era relegándolos, o sea, quitándolos de su entorno. Ese castigo en realidad fue contraproducente. Por ejemplo, en el norte estaba un dirigente portuario del sur que les contó a la gente de esa zona minera las reivindicaciones que hacían en el puerto de San Antonio. Mi nombre es Sergio Aguirre, soy presidente de los obreros de la empresa portuaria de San Antonio y soy presidente del Consejo Nacional Marítimo Portuario de Chile con Amapos. Pero fuimos detenidos el día 26 de marzo en una reunión en el puerto de San Antonio. En ese momento fuimos detenidos 25 personas, entre dirigentes sindicales, abogados, profesionales, que nos han recibido, nos conoce la mayoría de la gente, nos han venido a saludar, nos han dicho qué es lo que piensan, nos han dicho que piensan igual que nosotros. Es una gente que todavía está viviendo el terror de la dictadura del 73. Porque es un pueblo aislado, sin comunicaciones, pero que en el fondo también guarda toda una conciencia de clase. En estos viajes de punta a punta en casi 2 meses, fuimos registrando esa realidad tan variada de sus diferentes regiones. Una noche, cuando regresábamos al hotel, pasamos por enfrente de donde vivía el hermano y vemos que se baja de un coche y ingresa a la casa. Miguel me pide que dé la vuelta a manzana y vuelva a pasar, y
y a mí me pareció que era peligroso, llamaría la atención un coche que pasa dos veces por el mismo lugar, y le dije, no, Miguel, es peligroso, vámonos. Doblé y nos fuimos. Pero es mi hermano, me dijo, sorprendido por mi negativa. Ahí tuve que recordarle lo que habíamos acordado en Buenos Aires, y le dije, Miguel, es muy peligroso, y más ahora que teníamos indicios de que estaban sospechando de nuestra presencia. Lo aceptó, no discutió y regresamos al hotel. Como ya habíamos concluido casi nuestro plan de filmación, decidimos irnos de Chile inmediatamente. Pero antes de hacerlo, organizamos una reunión con la familia de Miguel que solo duraría una hora y de ahí nos fuimos. Habíamos decidido viajar por LAN Chile porque era la continuación de su territorio y alguien que estuviera tratando de escapar evidentemente elegiría otra compañía. Hasta último momento fuimos coherentes con nuestros personajes. Una vez en el avión, vemos que tardaba en salir. Le preguntamos a la azafata qué pasaba y nos comenta que parecía que había alguien con un pasaporte falso que estaban revisando. Ahí nos corrió un frío por la espalda. ¿Habíamos llegado hasta aquí y a último momento lo iban a descubrir? No sé cuánto tiempo pasó, pero los siguientes minutos de tensión fueron eternos. Finalmente, la azafata anunció por el parlante que se había resuelto el problema, que nos ajustáramos los cinturones porque estábamos a punto de despegar. Ya en Argentina convoqué a Tristán Bauer, un jovencito documentalista con el cual integrábamos ACDA, la Asociación de Cortometrajistas y Documentalistas Argentinos, para que filmara toda la parte del otro lado de la cordillera. Volver a pisar suelo chileno era el deseo que estaba permanentemente presente en todos aquellos que tenían prohibido volver. En Buenos Aires entrevistamos a un grupo de exiliados que lo intentaron varias veces. Primero por avión, finalmente por tierra, arriesgando su seguridad, pero no lo consiguieron. Miguel lo sabía y por eso llegó a la conclusión que la única forma posible era clandestino. De cierta forma tampoco era tan fácil filmar en Argentina en ese momento. Recuerdo que ellos tenían, eran muy cautos para dar la entrevista. La experiencia que la decidiéramos solo por el ardiente deseo de vivir en nuestra patria, sino que también nos sentíamos representando a tantos miles de gente adentro y afuera de Chile que quería terminar con el exilio, con esta cosa espantosa. Y a mí me parece que eso nos animó mucho, nos dio un valor tremendo. Nosotros estábamos animados no por nosotros mismos, era salir adelante para juntar a los dos Chiles. El Chile que lucha adentro de manera tan emocionante y el Chile del exilio que está combatiendo y luchando porque Pinochet no logrará quebrar el alma de los chilenos y nosotros tratamos de contribuir a eso. Y el momento además de plantear esto, se da un momento muy especial de Chile. Chile había cambiado a partir de mayo del 83. Ya la lucha democrática en Chile no era solamente la lucha del militante organizado, seguro, oculto. Así como Luis Guastavino, Eduardo Rojas, Jaime Gasmuri y Jorge Arrate, son miles los chilenos que no pueden regresar a su país. Ellos una y otra vez han intentado el regreso, pero una y otra vez han sido expulsados por el gobierno militar. La urgencia de compartir con nuestra gente común, con nuestros amigos, con la gente corriente de la calle en Chile, la gente cotidiana. Aquí está este recorte del diario de Santiago de Chile, 12 horas de tensión en el aeropuerto de Pudahuel. Esposados devolvieron a los 6 exiliados. Está Jorge Arrate y está José Vargas, que no están con nosotros ahora aquí. Pero, ¿ustedes se acuerdan de cuando empezaron y trataron desde las 9:30 de la noche en el avión a esposarnos los tipos y solo pudo salir a las 12:30 de la noche por cómo nos defendíamos y el valor que le daba a uno ver a Edgardo cómo se defendía y a Jaime cómo se defendía y tiraba patadas y en el suelo y arrastrándonos? Yo creo que la política tiene esto también, esta cosa que no es solo el discurso que nosotros hacemos siempre. Yo creo que uno cobra fuerza, vigor, valor cuando no deja de pensar en lo que está metido, pero cuando ve estas cosas humanas, personales,
de la actitud de grupo. Concordamos los seis en la idea y algunos nos conocimos en el momento en que íbamos a tomar el avión. Y a pesar de ese desconocimiento entre nosotros, se formó una solidez humana muy grande porque estábamos en una misma empresa. A mí me salta el recuerdo de que nos encontramos de nuevo casi tres meses después con la cordillera, en el último intento, digamos, que fue ya por tierra, ese nuevo encuentro físico, digamos, con la dictadura en su rostro represivo en el túnel, que yo tengo la impresión de que a pesar de que ya habíamos hecho varios intentos, fue también un momento muy cargado de emociones. Bueno, desde el comienzo dijimos que esta es una acción que íbamos a sostener hasta que cumpliéramos el objetivo, llegar a territorio chileno, pisar tierra chilena, cosa que nos había sido impedida en los vuelos de avión, porque la policía nos había impedido bajarnos del avión. Y Pinochet había dicho además, esta gente no pisará Chile. También había un desafío casi personal y directo, digamos, con el dictador. A pocos metros de la salida del túnel por la parte chilena, nos encontramos con un espectacular dispositivo de seguridad. Había más de 100 funcionarios de carabineros, de investigaciones del CNI, que formaban una verdadera muralla humana. Era un espectáculo bastante sobrecogedor. El túnel además tiene un elemento de oscuridad. Y el bus avanzaba lentamente. El bus muy lento. Esta gente rodea el bus e intenta hacer lo mismo que habían hecho con el avión. Van a decir, devolver el bus con toda esta cantidad de gente sin que pudieran bajar hacia territorio argentino. Y en ese momento, en un momento de gran confusión, nosotros logramos forzar la puerta que estaba siendo sostenida por una decena de gente de la CNI, y de los 21 logramos bajar 20. Nadie dejaba de hablar, de gritar, de decir, este es el lugar donde nacieron nuestros hijos, donde nacimos nosotros. Y ellos, sin saber qué hacer, nos tomamos de los brazos, nos tendimos en el suelo, cantamos la canción nacional, con todos estos 100 tipos rodeándonos y amenazándonos, y finalmente, digamos, lograron recuperarse de su sorpresa, y se vieron obligados a tomarnos uno por uno, a viva fuerza, colocarnos en una de estas furgonetas japonesas que tiene la policía chilena, y tuvieron que ir a expulsarnos a territorio argentino violando la soberanía y el límite argentino. Yo creo que de las cosas más emocionantes que a mí me han ocurrido en mi vida es cantar la canción nacional tomado de brazo como símbolo de todo un pueblo y una decisión de todo un pueblo, pensando en nuestro pueblo, y cantar la canción nacional mientras ellos estaban desconcertados acerca de qué podían hacer con nosotros cuando les había el poder de volver el bus entero como una lata de conserva hacia la parte argentina. Para ilustrar lo que narraron los exiliados chilenos, nos fuimos a Mendoza y llegamos hasta la entrada del túnel internacional Cristo Redentor. Cuando estábamos haciendo esas tomas, aparece una camioneta de carabineros chilenos haciendo una recorrida de rutina. Nos vino como anillo al dedo. Los paro, les digo que estábamos haciendo un comercial promoviendo el turismo entre ambos países y si no nos permitían filmar dentro del túnel y la llegada al otro lado. Accedieron y ahí fue filmando Tristán desde el patrullero. Un valioso aporte de los carabineros a clandestino en Chile. Pero recuerdo que filmamos en un momento a Isabel Parra cantando y fue muy, muy hermoso, muy bonito, sobre todo porque se juntó gente alrededor del lugar donde ella estaba cantando, se unieron, cantaron en coro, entonces fue un gran momento también, también desde el punto de vista cinematográfico. La llama encendida no se apagará. Volver a recuperar la identidad no es fácil. Elizabeth Menz, la Eli, la mujer de Miguel, ya se nos había sumado en Buenos Aires y ya tenían que irse. Pensé que la mejor forma para salir era hacia Uruguay con mi coche por el puente internacional en Gualeguaychú. Yo lo había hecho muchas veces y en esa época en una punta estaba la aduana Inmigraciones Argentina y en la otra sus respectivos controles uruguayos. Estamos hablando de 1985, donde todo era analógico, con papeles y sellos. Del lado argentino salió un ciudadano uruguayo y a Uruguay ingresó uno chileno. Con la Eli desplegamos nuestras mayores habilidades de distracción para que no miraran en detalle los pasaportes. Miguel quedó haciéndose el dormido en el coche. Los miraron, sellaron y continuamos viaje.
Supongo que al final del día, al comprobar la documentación, advirtieron esta anomalía. Lo que sí pude comprobar en el tiempo es que nunca más estuvieron separadas las aduanas e inmigraciones de ambos países y de aquí en más el trámite se hizo en conjunto. Ahora le correspondía al ex clandestino recuperar su personalidad original, volver a sentirse Miguel Lirín. Te cuesta, pues, porque es un ejercicio diario, cotidiano, de volver a ser como uno es, nomás. Naturalmente que con los días esto ocurre y fluye con naturalidad, pienso yo. No sé exactamente qué decirte, en qué momento, cuándo yo ya era el Litín de siempre, no lo sé. Una vez que Miguel ya estaba fuera y a resguardo, lo llamé al periodista Jorge Miguel Caucelo de Clarín, que había cubierto muy profesionalmente su presencia en el Festival de Cine de Mar del Plata, y le conté lo que habíamos hecho. Él alcanzó a publicar en la edición de ese día una breve información diciendo que Miguel había entrado clandestino y que ya estaba afuera. Una noticia que corrió como reguero de pólvora por todo el mundo. García Márquez se entera y empieza a averiguar cómo localizarlo a Miguel. Es así que en su búsqueda lo contactan con Salvador Samaritano, creador del Cine Club Núcleo, con quien habíamos organizado una retrospectiva de sus películas cuando estuvo el año anterior en Buenos Aires. Y ese gran impulsor del séptimo arte le dio mi teléfono. La señora Berta, recepcionista de mi agencia de publicidad, gran admiradora de Gabo, recibe una llamada en un momento en el que yo no estaba y el interlocutor le dice que me llame urgente y deja su teléfono. Cuando ella le pregunta el nombre y escucha Gabriel García Márquez, empieza a balbucear y del otro lado le dicen: sí, mi hija, soy yo, dile que me llame, y cuelga. Cuando hablo con él me dice: yo quiero contar esa historia, por favor, dile que no se lo comente a nadie. Así lo hice y de ahí salió el libro La aventura de Miguel Lirín, clandestino en Chile, que fue bestseller durante meses en el mundo entero. Las características de todo el material filmado hacía que no se tuvieran reportes de cámara ni de sonido porque dependía de quién sacara el material desde Chile. Ahora lo que hacía falta era sincronizar las imágenes con el sonido, pero no había ningún dato. La única persona que había estado presente en la mayoría de las filmaciones era yo, por lo cual me trasladé a Madrid, en las instalaciones de Prado del Rey de Radio y Televisión Española, que era coproductora del proyecto, y ahí empecé a mirar cada una de las imágenes y escuchando cada uno de los sonidos y buscando su sincronización. Fue un trabajo más que cinematográfico, arqueológico. También en los estudios de la radio, Ángel Parra compuso y grabó la música de la miniserie de 4 capítulos. ¿Te acuerdas de todo eso? No me acuerdo, pero estuviste tú mucho más tiempo con él que yo. No, yo me acuerdo de todo, pero en ese momento era un hombre vital. Vivía en Francia, fue para España, hizo la música. Efectivamente, colaboré con él en la grabación de la banda sonora y el gran músico chileno que falleció en 2017 llevó instrumentos de las distintas regiones. Quería darle a cada lugar su propia atmósfera musical. Por ejemplo, en algunas secuencias del sur usó un guitarrón construido artesanalmente que se le desafinaba mucho para darle el sonido auténtico. Y fue sumando él solo cada acorde, pista por pista. En alguna me dejó poner algún sonidito y de esa forma generó todo lo que fue la banda sonora, que casi parecía una orquesta, pero no. Fue hecho por una sola persona, Ángel Parra. Nos vimos por última vez en Palmilla meses antes de su partida. ¿Dónde estás, Valpo?
paraíso, loco nocturno y porteño. Tú que no dormías nunca, recibiendo marineros que te amaban una noche. Tú les dabas tus secretos. Hoy pareces una estampa de librería de viento. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma, luego perdí la pluma. Y arriba quemando el sol. Le pregunté a Miguel si sabía la gente de Televisión Española cómo había sido hecha la filmación. No sabía. No, yo llegué con el material filmado y fui a Roma, y en Roma monté lo que hoy se llama un teaser largo, y eso lo llevé yo a Televisión Española y allí lo mostré a la segunda cadena, que era donde yo tenía gente conocida. Ya estábamos a salvo en España, pero la dictadura chilena seguía tratando de descubrir quiénes habían participado en el proyecto. Que ese material, incluso en uno de los laboratorios en Madrid Film, trataron de super desarrollarlo para ver las caras a los personajes que no podían mostrar las caras. Porque un día que entré a mirar los Rocher y el material ya impreso, el que me recibió me dijo: "Coronel, pase por aquí que le tenemos todo listo para que lo vea". Y cuando lo vi, dije: "Bueno, pero no le vi la cara a nadie, no, es que no fue posible levantar más la luz y todo lo demás". ¿Quiénes eran los que montaron este operativo para tratar de identificarlos? No, evidentemente que son los militares. Y no te olvides de que la embajada de Chile en ese momento era la embajada de Pinochet. Entonces habían, no puedo decir que ese embajador concretamente sería quien montó el operativo, pero bueno, ellos tenían agentes por todas partes y en todo el mundo. Desde el fondo oscuro de la tierra. Más allá de las entrevistas realizadas en Chile y Buenos Aires, se sumaron testimonios en diversos países. Muy especialmente cabe destacar las entrevistas destinadas a la figura de Salvador Allende y sus últimas horas en el bombardeado Palacio de la Moneda, donde perdió la vida. En ese último capítulo de la miniserie estuvieron los testimonios de su viuda, el de Fidel Castro, el propio García Márquez y quienes estuvieron con él hasta el último momento, sus más cercanos colaboradores, su médico y su secretaria y más que amiga, la Paya, contando lo que vivieron hasta que los militares irrumpieran con total violencia en la casa de gobierno chileno. O en esos momentos él ve el acta de la independencia y le pide a Eduardo Paredes que la descuelgue y la hace enrollar. Y me la entrega porque dice: "Si hay alguien de aquí, entre nosotros, que tiene una posibilidad de salir viva, eres tú y tú eres la responsable. Debes salvar esta acta porque eso es lo único que va a quedar". Y yo la guardé. Y salí con el acta, yo bajé las escaleras con el acta de la independencia. Y es allí cuando los soldados nos empiezan a dar culetazos y me la quitan. Y le grito: "Yo no la rompan. Y llegan y la pescan y la tiran y la rompieron. Pero era tal el odio con que nos pegaban, con que nos tiraban a... para revisarnos qué es lo que llevábamos con nosotros, que o no entendieron o no sabían lo que era un acta de la independencia, que eran soldados". En diciembre del 86, la película se presentó en el 8º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, donde fue premiada. Junto con el festival se inauguró la Escuela Internacional de Cine y Televisión, una propuesta de García Márquez apoyada por Fidel y que contó con la dirección del cineasta argentino
Fernando Birri. El libro de García Márquez sobre la aventura de Miguel Littín, clandestino en Chile, se convirtió en un bestseller en el mundo. El diario El País de España publicaba un capítulo cada día. Cuando me encontré con Gabo en el festival en La Habana, los dos coincidimos en que era la primera vez que él podía estar dialogando personalmente con un personaje de uno de sus libros. En enero del año siguiente, Pinochet quemó 15.000 ejemplares llegados a Valparaíso, decomisando un envío a la editorial que comercializaba las obras de García Márquez. Ya en Buenos Aires nos llegó la información de que ATC, como se llamaba en aquel momento la televisión estatal argentina, había comprado los derechos de la miniserie. Averiguando cuándo la pondrían al aire, nos llegó el rumor de que eso no sucedería, que la intención era de que no se viera. ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto argentino de ese momento? Se acababa de producir el levantamiento cara pintada de un sector militar contra el presidente Raúl Alfonsín en Semana Santa. El conflictivo clima político del momento hacía creíble el rumor sobre que la miniserie quedaría sin emitirse. Ese último capítulo sobre cómo se enfrentó Allende al golpe militar, contrastando con lo que había pasado en Argentina, redoblaría el debate y las críticas locales. Viendo esto, le pedí a Miguel que me mandara los cassettes desde España y con Patricio Contreras organizamos una serie de reuniones con la comunidad chilena en Buenos Aires, proyectando la película, comentando cómo había sido filmada y, por supuesto, respondiendo sus preguntas. Armamos un verdadero circuito under de Cineforum en sótanos y locales culturales. Con la quema de ejemplares del libro de García Márquez, en Chile no se podía contar la historia y en Argentina no se podía ver la película. De cierta forma, Acta General continuaba con su camino de clandestinidad, aún después de haber nacido. Pero felizmente hoy lo pudimos contar con todo lo que no se dijo. En ese momento, de alguna manera, pensé, voy a volver. La patria crece cada día, cada golpe un pétalo perdido, los que buscan la luz rompen certero la tiniebla, los que buscan la luz rompen certero la tiniebla. Defienden la vida con la vida, defienden el amor con el amor, en el combate, en el rocío al fin, juntos otra vez, como en sueño tuyo.